Soy el padre Juan Bautista Luque Araujo, vicario episcopal para la acción pastoral en la diócesis de Acarigua-Aragre y párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela. Para mí es un gran honor poder estar compartiendo con todos ustedes esta jornada mundial de reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Una devoción que es muy necesaria, yo diría que urgente, en estos tiempos en que la humanidad ha perdido el sentido de la vida y el sentido de la trascendencia. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos acerca a la persona misma de Jesús. En ese misterio de el Dios encarnado, el Dios que se ha hecho hombre para hacer que los hombres puedan volver a Dios. Y en este sentido, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos permite conocer la persona humana de Jesús y meternos en el misterio de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, las horas de la pasión, especialmente esos escritos que nos dejó Luisa Picarreta, nos ayudan a conocer mejor la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números del 518 al 521, en esos cuatro números se nos revela lo que es el misterio de la persona humana y divina de nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, al encarnarse, vive los distintos estados de la vida del hombre. Y cuando Jesús encarnado vivió esos estados de la vida del hombre, reparó por todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas y de todos los pueblos. De manera que Jesús, en su naturaleza humana y divina, reparó por toda la humanidad, pasada, presente y futura, y le permite al hombre recuperar la gracia que Adán y Eva nos hicieron perder por la desobediencia. Jesús encarnado en su persona divina, su naturaleza humana, ofrece su vida, ofrece su cuerpo, pero sobre todo ofrece su voluntad para que la divina voluntad, obrando en la naturaleza humana de Jesús, pudiera realizar el acto de la gran redención humana. Jesús viviendo los distintos estados de la vida del hombre, reparó por todos los hombres y por cada hombre, por toda la humanidad, de manera que le permite nuevamente al hombre, a la humanidad, recuperar su estado original. Y esto es lo importante de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo la meditación de las 24 horas de la pasión. Estos escritos que nos dejó Luisa Picarreta, que no solamente nos ayudan a comprender el sufrimiento de Jesús en su cuerpo humano, sino que nos permite meternos en su divinidad y saber lo que Jesús sufrió en su vida espiritual, en su alma, en su ser divino. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos. Y los escritos de Luisa Picarreta, las 24 horas de la pasión, nos permiten saber lo que Jesús sufrió, no solamente en su cuerpo, sino en su alma, en su ser espiritual, en su vida espiritual.
lo que él sufrió. Y sobre todo, en cada una de esas 24 horas de la pasión, Jesús quiso reparar por toda la humanidad, de todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, y así ofrecer a Dios un sacrificio de redención. Jesús reparó en su cuerpo humano por toda la humanidad. De modo que cuando nosotros nos acercamos a Jesús en la devoción al Sacratísimo Corazón, cuando nosotros le ofrecemos nuestro cuerpo, le ofrecemos nuestra vida y sobre todo le ofrecemos nuestra voluntad humana a Jesús, le estamos invitando para que Él, en cada uno de nuestros actos humanos, Él continúe realizando esa obra de redención. Y nosotros podemos no solamente acompañarlo, consolarlo, agradecerle, bendecirle, sino que también nosotros, con Él, en Él y por medio de Él, podemos ayudarle a reparar para que la humanidad pueda recuperar su estado original. Por eso es importante que nosotros meditemos y reflexionemos las 24 horas de la pasión, porque nos ayudan a conocer la humanidad de Jesús. Y ese sacrificio que Jesús realizó en la cruz, nosotros, con nuestros actos, unidos a Jesús, podemos permitir que Él siga actuando a través de nuestra humanidad para que Él siga reparando. Y nosotros, ofreciéndole nuestra vida, nuestras almas, nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra voluntad humana, Él pueda realizar en nosotros esa obra de redención y llevarnos al estado original en el que Dios nos ha creado. Por eso yo quisiera que en esta jornada mundial de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, haya muchos hermanos que, buscando estos escritos de Luisa Picarreta, las 24 horas de la pasión, organicen esos reloj vivientes para que en grupos de 24, de 48 o de 96 o más personas, realicemos la meditación de las 24 horas de la pasión. Cada día hacemos las 24 horas de la pasión, cada persona o cada grupo de personas, una hora sucesivamente. Y así vamos conociendo lo que Jesús sufrió y padeció en su vida espiritual, en su alma, en su ser espiritual. Y lo podemos acompañar para con Él reparar, ayudarle a reparar. Cada hora de la pasión, de esas 24 horas de la pasión, Jesús reparó. Y nosotros, en cada una de esas 24 horas, nos podemos unir a Jesús para reparar con Él por esta humanidad que cada día está más alejada de Dios. Pero hay esperanza, y por eso esta invitación que estamos haciendo para que hagamos esta gran jornada universal de reparación con el Sagrado Corazón de Jesús. Yo les invito, pues, para que cada uno de nosotros busquemos estos escritos de Luisa Picarreta, las 24 horas de la pasión, hagamos esos reloj vivientes y nos acerquemos al Sagrado Corazón de Jesús y nos acerquemos a la persona de Jesús para que, uniendo nuestros cuerpos, nuestra humanidad, nuestros actos y nuestra voluntad a la de Jesús, Jesús pueda seguir realizando en nosotros, a través de nosotros, esa obra de redención. Les invito, pues, para que nos unamos a esta jornada mundial de reparación del Sagrado Corazón de Jesús y que, con la meditación de las 24 horas de la pasión, Jesús pueda seguir reparando y redimiendo esta naturaleza, esta humanidad que cada día se ha ido alejando más de Dios. Que Dios y la Virgen les bendiga y que Jesús resucitado nos conceda la gracia de alcanzar esa divinidad, esa vida gloriosa junto a Él en la divina voluntad. Fiat.